Música Lorca, Alicante. Marta Membrives, Almería. Luana Guevan, Albacete.
Victoria Medina, Madrid. Rodríguez Ourense. Paula Solana, Valencia. Lucía Echeverría, Navarra. Señoras y señores, muy buenas noches a todos, amigos y amigas de la Villa de los Realejos. Muy buenas noches, Tenerife. Muy buenas noches, Fran. Buenas noches. Y buenas noches a todos, a los realejos que estáis aquí esta noche disfrutando de esta maravillosa gala, de esta elección de Miss Mundo España. La gente está muy animada, no solo los vecinos de aquí de la Villa de los Realejos, sino también los amigos y amigas que han venido de muchos puntos de España para acompañarnos y para animar a esas 52 candidatas. El aplauso bien fuerte para ellas, que además qué bonito, Sofía, qué bonitos son los trajes tradicionales de España. Pues sí, lo estábamos comentando ahí dentro, qué bonito que en una sola gala, que en una sola concentración se junten tantas culturas y sobre todo con un mismo sueño, que es poder representar a España en uno de los concursos de belleza más importantes, Miss Mundo, Fran. No es un concurso cualquiera, Sofía, y tú sabes muy bien de esto, no es un concurso cualquiera porque aquí hay un lema, que es la belleza con un propósito. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Pues sí, hoy en día este concurso busca mucho más allá de una belleza. Estas chicas, nuestras candidatas, han estado toda una semana trabajando, concentradas aquí, disfrutando de los realejos, disfrutando de Tenerife, y han podido realizar diferentes pruebas, pruebas de las que esta noche conoceremos a las ganadoras, pero eso será más adelante. Pruebas como, por ejemplo, la prueba de deporte, la prueba de talento. Hay mucho talento aquí, ¿eh? Mucho talento. Y también el proyecto social, porque todas y cada una de ellas tienen un proyecto social que han trabajado, que han traído, y esta noche escogeremos al ganador, Fran. Pero vamos, si les parece, Sofía, vamos a contarles un poquito, vamos a venirnos para un lado, vamos a contarles un poquito en qué consiste la dinámica del concurso esta noche, porque entre 52 candidatas vamos a ir poco a poco conociendo a semifinalistas. Primero pasaremos a 26.
Pues sí, las 26 primeras semifinalistas las vamos a ver en traje de noche, vamos a ver qué pieza han escogido y sobre todo cómo desfilan con esa elegancia en el escenario, que por supuesto también es muy importante. Después de esas 26, Fran, pasaremos a 12. Y de las 12 a 6, que son las que van a tener que hablar en público, les vamos a formular una pregunta y ellas tendrán que contestar. Ahí también el jurado puede saber cómo se desenvuelven, que es muy importante, cómo se desenvuelven en una entrevista ante los medios de comunicación y también conocerlas un poco. Pues sí, ese conocido y famoso minuto de oro del que vamos a disfrutar aquí esta noche todos. Y después de esas 6, pues ya tocará conocer a las finalistas, las damas de honor y, por supuesto, a la flamante ganadora, a la flamante Miss Mundo España 2023. Pero para eso, señoras y señores, tenemos aquí a unas personas sentadas que son las que van a tener esa difícil tarea de ir eligiendo entre tanta belleza de toda España, al final, a esas dos damas de honor y a la ganadora de la noche. Vamos a presentar. Pues sí, también hay que mencionar que han estado toda esta semana conviviendo con ellas. Exacto. Es importante. Que las conocen ya. Exactamente, es importante esa convivencia. Y esta mañana, que nos hemos visto tú y yo, sí, en el hotel, estaban allí haciendo esas entrevistas personales, esa entrevista con el jurado donde pueden conocerlas un poquito más y de ahí, ¿no?, esa belleza con propósito. Vamos a empezar con ellos. Comenzamos con y saludamos a Mariana Arocha, es odontóloga estética. Buenas noches, bienvenida. Un fuerte aplauso para ellos también, por favor, que también tienen que trabajar esta noche. Continuamos con David Luengo, diseñador de moda y el diseñador de este maravilloso vestido. Gracias. Saludamos también a Daniel Carante, es periodista de 10 minutos, es radio y del programa Ahora son Soles. También está con nosotros Carlos Pérez Jimeno, periodista de Libertad Digital, Ahora son Soles y es radio. Saludamos también al presidente del jurado, es periodista de Canarias 7, Fran Fajardo. También está con nosotros Juan García, Mister España 2006 y Mister Mundo 2007. Damos las buenas noches a María Troya, médico. Cuca Miquel, fundadora de línea cosmética Cuca Miquel y CEO de Todo en Belleza. Bienvenida. También hay representación canaria entre los miembros del jurado. María Díaz, diseñadora de la firma Marco y María. Y también está con nosotros Marco Marrero, diseñador de la firma Marco y María. Y cerrando esta mesa del jurado, saludamos a Roberto Ucelay, CEO de los Olivos Beach Resort. Ya les decía al principio, Sofía, que este es un municipio especial en el que se respetan las tradiciones y además estamos inmersos precisamente en sus fiestas de mayo. Con las cruces, con esas tradicionales cruces aquí, muy cerquita, en la calle del Medio, en la calle del Sol, en la Cruz Santa, en todos los barrios. Unas fiestas muy importantes que tú has conocido un poquito anoche y has podido ver algo, por lo menos. Anoche yo venía a ensayar y me encontré con ese maravilloso, con esos maravillosos bailes aquí en el escenario de los que pudimos disfrutar. Y como veníamos diciendo, ¿no?, este concurso, este certamen, al final es una unión de la cultura. Y también para disfrutar todos los que estamos aquí. Así que, si te parece, Fran, vamos a ver un poquito más de los realejos. Thank you.
Pues les invitamos a todos a que descubran la Villa de los Realejos. Bueno, dicen que es uno de los municipios, yo digo uno de los municipios, aunque a mí me parece que es el que más fiestas de toda España tiene. Y además no solo fiestas, también paisajes, rincones espectaculares. Aquí tenemos a su alcalde, al que saludamos. Muy buenas noches, Adolfo González, y a toda la corporación municipal. Pero esta noche estamos con un propósito, que es elegir a la nueva Miss Mundo. Y hay que despedir a la que todavía es Miss Mundo 2022. Ella todavía es Miss Mundo España, es Paula Pérez. Le tocará todavía viajar a representar a España a ese concurso internacional de Miss Mundo que se celebrará a finales de año en Dubái. Así que os invito también a todos a los que estáis aquí que estéis muy pendientes de ella, porque es una mujer completa, la definición sin duda de lo que es una belleza con propósito. Así que vamos a despedirla como se merece, con un fuerte aplauso. Paula Pérez. El 18 de junio de 2022 inicié mi camino como Miss Mundo España, gracias al apoyo de mi familia, amigos y personas que me siguen. Gracias a la motivación que me ofrece verlos orgullosos y felices. Gracias a cada integrante de Nuestra Belleza España, a Cris del Olmo por confiar en mí y guiarme, a José Toré por cuidarme tanto, delegaciones por acogerme, patrocinadores y a mi querido equipo de Castellón, ahí conmigo desde el inicio. Gracias a todas las personas maravillosas que han hecho de este año uno de los mejores de mi vida. Esta noche cedo la corona a la nueva Miss Mundo España, pero me llevo la alegría de ver cómo otras podrán vivir este sueño y reescribir su propia historia. Y mi camino continúa, con la fuerza con la que me impulsa el lema de Miss Mundo, belleza con propósito. Y me dirigiré hacia la próxima gran meta de representar a España en Miss Mundo a final de año, llena de ilusión. Para mí, el lema de Miss Mundo engloba el mismo propósito de la vida humana, amar, servir y mostrar compasión hacia las personas que en la vida nos pone por delante. Es una plataforma que amplifica y da voz a estos valores, ya que ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. A través de este prisma temporal, percibo la esperanza y la belleza, y le deseo a mi sucesora que así lo disfrute y lo viva, desde la belleza que proviene del interior. Por último, quiero desear a mi sucesora y a cada mujer aquí presente esta noche que siempre sea consciente de su valor, protegiendo aquello que nos hace únicas y felices, para seguir brillando con luz propia y para seguir luchando por nuestras metas. Nos deseo que sigamos siendo valientes, que cada obstáculo se torne en fortaleza y superación, y que sigamos con la fe de que con trabajo el futuro nos deparará lo mejor para cada una de nosotras, siempre. Con cariño, Paula Pérez, vuestra Miss Mundo España 2022. Pedimos al señor alcalde que se acerque hasta el escenario para acompañar a la Miss Mundo 2022. Porque le queda muy poquito, ¿eh? Ya estamos a puntito de saber quién es la nueva Miss Mundo España. Bueno, pues ahora le toca a ella disfrutar de esta gala. Ella estaba aquí hace un año disfrutando, no aquí físicamente, pero estaba disfrutando y compitiendo, ¿no?, por estar aquí esta noche siendo ella la Miss Mundo España, y sabía precisamente qué es lo que se siente al ser una de las candidatas, al tener ese sueño y todos los nervios que están sintiendo nuestras candidatas. Candidatas que en un ratito se convertirán de 52 a 26, eso será en unos minutos. Pues sí, y nos vamos a ir a publicidad, pero en cuanto volvamos ya vais a poder verlas un poquito más, y os pedimos ya de antemano que las animéis, que les deis ese cariño y esa fuerza que tenéis todos aquí juntos. Así que nos vemos después de publicidad. A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Asturias. We'll be right back.
Ávila, Badajoz, Barcelona, Vizcaya, Burgos. Cáceres, Cádiz, Canarias, Cantabria, Castellón. Cataluña, Ceuta, Ciudad Real, Comunidad de Madrid, Córdoba. Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa. Huelva, Huesca, Islas Baleares, La Rioja, Las Palmas. León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga. Melilla, Murcia, Navarra, Ourense, Palencia. Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tenerife. Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora, Zaragoza.
Bueno, pues ahí están las 52 candidatas llegadas de toda España para este concurso de Miss Mundo España 2023. Pues sí, 52 candidatas que llevan trabajando muy duro esta semana aquí en Tenerife, pero también muchos meses de trabajo, de castings, de pruebas, para lograr esa corona que entregaremos esta noche. Y señoras y señores, llega el momento importante de saber quiénes son las 26 semifinalistas. Pues sí, ellas van a seguir dentro de la competición. Una de ellas se convertirá esta noche en la próxima Miss Mundo España. Y para ello vamos a llamar al presidente del jurado, que lo veo ahí apuntando. No, yo no sé qué estará apuntando, pero ¿dónde está? Ah, ¿que no estás ahí? Te he confundido con Juan. ¿Ves? Con el Mister Mundo. Es que nos vemos mucho desde aquí, ¿eh? Os parecéis. No está mal, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias. Lo hablamos. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Suerte a todas. Suerte. Mucha suerte. Pues señoras y señores, las semifinalistas son... Bueno, antes, hay que nombrar a la Miss Simpatía, vale. Que va, además lo han elegido ellas, lo han votado entre ellas, y la banda la va a imponer la segunda más votada de la Miss Simpatía, que en este caso es Miss Cádiz, así que un paso adelante. Y la ganadora de Miss Simpatía es... La ganadora es Guadalajara. Un fuerte aplauso. Ella ha sido la más votada por sus compañeras, que han tenido la oportunidad de convivir con ella esta semana, y ha sido la elegida por ellas como la Miss Simpatía. Y ahora sí. Que yo sé que tú ya tenías ganas de decirlo. Yo tengo ganas de saber quiénes son. Yo lo sé, como todos los que estamos aquí, pero también hay que recordar antes las clasificadas que vamos a mencionar. Primero, las ganadoras de las pruebas que se han realizado esta semana. Y que también son semifinalistas. Exactamente, así que vamos con la primera, con la ganadora de las pruebas deportivas. Y las semifinalistas son... La ganadora de las pruebas deportivas es Zaragoza. La ganadora de la prueba de trajes típicos es Illes Balears. La ganadora de la prueba de top model es Las Palmas. La ganadora de la prueba multimedia es Orense. La ganadora de la prueba de talento, Girona. Y ahora sí, vamos a pasar ya a las seleccionadas por nuestro jurado. Valladolid. Cádiz. Granada. La siguiente semifinalista es Alicante. Sigue en la competición Madrid. Castellón. Van quedando menos. La siguiente semifinalista es Melilla. También lucha por la corona Barcelona. Sigue en la competición Almería. Que no decaigan esos aplausos, por favor. También sigue compitiendo Lugo.
semifinalista, Comunidad de Madrid. Ávila. Canarias. La Rioja. Semifinalista, Cáceres. También Cataluña. Y es el momento de elegir una nueva semifinalista, que es Valencia. Y ahora sí, quiero oír a todos porque también Tenerife. Semifinalista, Huesca. Y solo nos queda una plaza libre, solo una de ellas puede seguir dentro de la competición y ella es la ganadora del proyecto social. Vamos a conocerla. Alma, magia y corazón. Soy voluntaria en la Fundación Olivares, asociación que se esfuerza principalmente en ayudar a los más pequeños que padecen cáncer u otras patologías crónicas, teniendo como objetivo mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Gracias a ellos, he tenido la oportunidad de conocer a una maravillosa familia, a la que hace un año y medio le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda a su hija de 4 años, Daniela. Esta enfermedad se caracteriza por la formación de linfoblastos, por lo que estas células impiden el crecimiento de nuevas células en la sangre. Daniela, como todos aquellos niños y niñas que la padecen, se ven obligados a someterse a tratamientos tan duros como son la quimioterapia por inducción, terapias de mantenimiento o radioterapias, entre otros. Esto les provoca principalmente cansancio, hematomas, dolor óseo y muscular. Magia es lo que siento cuando veo a Daniela sonreír. Siempre lleva vestido y corona y sueña con tener una larga melena para ser Miss. Su motivación por mejorar, curarse y por llegar a ser reina de la belleza es la que me impulsa a fomentar la importancia del incremento de investigaciones, localizar nuevos tratamientos, reducir y acabar con el aumento de casos de cáncer infantil. Los niños son el futuro, pero más aún, el presente. La Fundación Olivares pone el alma en cuidar de sus niños. Hace magia para sacar la mejor de sus sonrisas y nos llena de amor el corazón. Gracias por dejarme formar parte de este proyecto. ¡Málaga! Bueno, pues ellas son nuestras 26 semifinalistas. Ellas siguen dentro de la competición y todavía una de ellas puede convertirse en la próxima Miss Mundo España. Enhorabuena a todas y despedimos a las no clasificadas con un fuerte aplauso. Gracias, chicas. También aprovechamos para mencionar que estos maravillosos vestidos de cóctel los ha elaborado el diseñador David Luengo, que está como miembro del jurado y que, ya lo he dicho, también me está vistiendo con este maravilloso vestido. Gracias, David. Pues ahí las tienen, las 26 semifinalistas. En un ratito, en unos minutos,
De 26 pasaremos a 12, pero eso será después de la publicidad. Ya estamos. Seguimos en la gala de Miss World, Miss Mundo 2023. Decíamos que poco a poco iremos eligiendo a las semifinalistas, que el trabajo del jurado es complicado porque hay que decidir sobre la marcha. Y qué mejor que conocer a algunos miembros del jurado, Sofía, si te parece. Vamos a hacerles algunas preguntitas, venga, a ver cómo va la cosa, ¿no? Los veo ahí apuntando cosas y yo soy muy cotilla. En mi pueblo decimos Bacín, que por cierto, ya que estamos, pues lo digo. Y yo quiero saber qué están apuntando, qué están pensando, qué están valorando, porque ya vamos conociendo más a nuestras candidatas, así que me voy a dar aquí un paseo, como si fuera yo, una que concursa. Aquí tenemos a nuestro presidente, a nuestro míster y nuestros periodistas, que voy a empezar con vosotros. Daniel Carande y Carlos Pérez Jimeno, periodistas. Hola, Libertad Digital, es radio. Carlos. Pues muy bien, otro año más, encantados aquí, sobre todo en Canarias, que nos tratéis muy bien. Siempre. Os estoy viendo apuntar mucho, veo muchos tachones. ¿Cómo estáis viendo la gala? No te fijes en mi nota. Hombre, notas. ¿Cómo no me voy a fijar? Si bajo, ¿para qué? Son solamente números de teléfono. Lo voy cogiendo. Para el día de mañana tener fuentes de información. Hay que aprovechar, claro que sí. Tú siempre preparado. Por eso. Bueno, ¿qué tal estáis viendo las candidatas? ¿Estáis disfrutando de la gala? Y sobre todo vosotros, que sois medios de comunicación, ¿qué se busca en la próxima Miss? Bueno, yo, sobre todo, yo creo que el saber estar. Yo creo que eso es una de las premisas más importantes, al menos para mí. ¿Y ya? Carlos es el último año que se puede presentar. Este año ya es el último. No, Carlos sí. Tiene que volver todos los años, que nos lo pasamos aquí muy bien y estamos súper contentos siempre de que vuelvas, Carlos. Qué buen amigo tengo, ¿verdad? Súper bueno. Ya lo creo. No, estamos encantados. La verdad es que está haciendo un certamen bastante difícil porque la verdad es que el nivel ha sido bastante alto y es difícil, es difícil. Bueno, esta mañana las habéis conocido un poquito mejor. 52 entrevistas. 52 historias, que detrás de cada una hay una historia importante también. Aparte de la belleza, también es que miramos el proyecto social y buscamos, Carlos y yo, por ejemplo, buscamos a alguien que el día de mañana nos sepa contestar a las preguntas, ¿verdad? Que podamos hacer una entrevista en condiciones. ¿Qué preguntas soléis hacer a la Miss, a la nueva reina de belleza? Bueno, pues que si se lo esperaba, que cómo ha sido el trato con las demás compañeras, si una vez que ha sido elegida, si las demás le han felicitado, cómo han sido, bueno, pues ese tipo de cosas. Si tiene pareja. Ahí vamos. Que no lo quería decir. Del corazón. Pues sí, muchas gracias, verdad. Chicos, que disfrutéis de la gala y suerte también para vosotros, que no tenéis una tarea fácil. Sigue tan guapa. Gracias. Eso. Gracias. Y gracias, señor alcalde. ¿Veis qué cumplido es este muchacho? Venga, vamos a seguir. Aquí tenemos a el guapo de los guapos, guapo oficial, Mister España y Mister Mundo, Juan García. Un fuerte aplauso para él, que nos está acompañando aquí esta noche. Buenas noches a todos. ¿Qué tal ha sido el reencuentro con los concursos de belleza? ¿Cuánto tiempo llevaba sin venir? Bueno, buenas noches a todos y agradecer a Tenerife la acogida que nos ha hecho a todos y estamos encantados de estar aquí con vosotros. La última vez fue hace 4 años y la verdad que por compromisos laborales no he podido asistir y la verdad que te vienen siempre recuerdos a la cabeza y encantadísimo de volver con vosotros. Y además lo pasamos bien, ¿no? Lo hemos pasado genial. Todavía queda una noche más. Todavía queda una noche más aquí en Los Realejos disfrutando de esta maravillosa isla. Quiero preguntarte, tú has sido embajador de España y también de Mister Mundo porque has trabajado con la empresa. ¿Qué se busca en una Miss Mundo? Bueno, ya como ha dicho Dani y Carlos antes, pues el propósito social, ser una muy buena persona, ser humilde, sencilla, estar dispuesta a trabajar y a estar siempre con la gente, no rechazar cuando te pidan una foto y sobre todo yo lo que siempre le digo a las chicas, que sean buenas personas, que sean gente humilde y preparación. Lógicamente también buscan chicas que estén preparadas y que sean también muy guapas, que al final también la belleza es importante.
Pues muchas gracias, Juan. Que disfrutes de la gala. Y precisamente has mencionado la preparación, esa preparación que es muy importante en una Miss, porque llevan preparándose meses para estar aquí esta noche, pero cuando gane, esto no acaba. Esto solo empieza porque le queda un largo camino hasta ese concurso internacional. Y una de las encargadas de esa preparación la tenemos aquí esta noche y ya también lleva muchos años con nosotros, Cuca Miquel, amiga, fundadora de la línea cosmética Todo en Belleza. Gracias, Cuca. Y quiero preguntarte precisamente por esa preparación, ¿no? Que la gente muchas veces no sabe de esa parte dura de trabajo. Vale, bueno, buenas noches. Gracias a todos por venir y por acompañarnos en este evento de belleza tan maravilloso. Decir que sí, llevo mucho tiempo preparando las mises. Estoy durante que se coronan hoy hasta el internacional, pues velando por su imagen, digamos, pero bueno, hacemos tratamientos muy sencillos. Ellas son bellas, tanto por dentro como por fuera, que es lo que se busca. Por lo tanto, yo simplemente refuerzo un poco su imagen y les doy la mejor cosmética para que se cuiden la piel, que al final es nuestra carta de presentación. No hay nada más bonito que una piel sana y saludable. Pues quiero preguntarte qué tal estás viendo la gala, qué tal sean nuestras candidatas y, sobre todo, ¿qué prima para ti a la hora de elegir a la próxima Miss Mundo España? Bueno, la verdad que es complicado. Yo procuro venir el domingo, el día que se inaugura la concentración, para poder vivir desde dentro todos esos pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos y que son muy, muy importantes. No solo se trata de un físico, estamos hartos de repetir, es actitud, es saludar, es ser amable con la persona que te está sirviendo un café, que te está ayudando a cumplir tu sueño, siempre sonreír y ser agradecida. Y sobre todo, algo muy importante es la humildad. Es un valor añadido que, bueno, a mi juicio es fundamental. Pues muchas gracias, Cuca, que disfrutes de la gala tú también. Suerte para todos los miembros del jurado. Ya os dejo, voy a dejar de cotillear. Y Fran, ¿qué tal por ahí? Pues muy bien, hay que ver qué preparado está el jurado, qué profesionales. Hombre. Es muy difícil que todos se pongan de acuerdo, pero lo que sabemos y lo que tenemos muy claro es que lo están haciendo con muchas ganas y con mucha profesionalidad. Les decía al principio que este municipio, que la Villa de los Realejos, hay muchas cosas que descubrir. Y sobre todo, hay experiencias inolvidables. Vamos a verlo. Thank you.
Bueno, pues ahí están las 26 semifinalistas en traje de noche. Que suene bien ese aplauso para todas ellas. Siempre lo decimos, Fran, todas ellas ya son ganadoras por estar aquí esta noche, por haberse atrevido a luchar por ese sueño y a enfrentarse a un público que no es fácil. Así que esta noche ganará una, pero creedme que todas habéis ganado en experiencia y algo que no vais a olvidar por el resto de vuestras vidas. Y ahora sí, es el momento de saber quiénes son las 12 semifinalistas. Para ello necesitamos la presencia en el escenario del presidente del jurado, Fran Fajardo. Buenas noches, Fran. Buenas noches. ¿Sí? Sí, ahora. Buenas ahora noches, sí, ahora, sí, ahora sí te ponemos voz. Sí, ahora sí. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta gala, que la verdad que está siendo todo muy bien. Y quería decirles algo que hablamos de belleza, pero la presentadora también ha sido también mi España y ha representado a España en un internacional y la verdad es que el nivel es altísimo, no solo en las candidatas, gracias, sino también en la belleza. Tú, Fran, también. Muchas gracias. Gracias, Fran. Gracias a ti. Siempre con esas buenas palabras y esos buenos ojos. Y nada, y aquí tenemos el segundo corte, así que ha sido bastante complicado porque la verdad es que las chicas son todas maravillosas y no solo lo que se ve, sino estar con ellas, compartir ese tiempo que hemos estado en el hotel, en esta concentración, en Los Realejos y abajo en Puerto de la Cruz. Hemos estado muy a gusto y el entrevistarlas, el vivir con ellas estos días, pues la verdad que te hace conocerlas un poquito más y también pues te complica la vida en el sentido de poder elegir porque es muy complicado. Pero bueno, la vida es subjetiva, intentamos ser justos y un compendio de todo. Y aquí está la suma. Aquí está, ¿ya la puedo, ¿sí?, coger? Para gracias ti, por vuestro trabajo. Me resistí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fran. Gracias, suerte. Bueno, pues vamos allá. Las semifinalistas son... ¡Barcelona! Seguimos con la siguiente semifinalista. ¡Madrid! Sigue dentro de la competición Tarragona. La siguiente. ¡Valladolid! También tiene opciones a la corona Cáceres. Sigue en la competición Melilla. También es finalista Las Palmas. Ya van quedando menos. Recibimos a la semifinalista Málaga. También continúa Girona. Semifinalista Canarias. Solo quedan dos puestos y el siguiente es para Granada. Y la última de las 12 semifinalistas es Tenerife. Bueno, pues ellas 12
son las chicas, nuestras candidatas, que han conquistado el jurado para continuar en la competición, para seguir adelante. Y nos toca nada más que agradecer y despedir con un fuerte aplauso a las no clasificadas. Pues vamos a nombrar de nuevo a las semifinalistas para que ustedes las vean, para que el jurado también esté muy pendientes. Y para que se oigan esos aplausos, Barcelona, Madrid, Tarragona, Valladolid, Cáceres, Melilla, Las Palmas, Málaga, Girona, Canarias, Granada y Tenerife. Ahí está ese maravilloso público de los Realejos, ese maravilloso público que nos acompaña en esta gala de Miss Mundo España 2023. Muchísimas gracias, las despedimos. Y ahora ya a prepararse, porque dentro de muy poquito estarán sobre el escenario para ya saber quiénes son las seis que pasan a la final. Queda poquito, poquito ya. Decíamos, Sofía, que a pesar de que esto es un concurso, hay una convivencia que es muy importante, porque al final son días, son amigas, son compañeras, y es una convivencia que no van a olvidar nunca. Pues sí, yo tengo que decirte que desde mi experiencia, que he vivido algún que otro certamen, sí, sí. Al final del día gana una, pero lo que se van a llevar para siempre, para toda la vida, es esa concentración, estos días, lo que han vivido con sus compañeras y también lo que han aprendido, porque muchas lo dicen, ¿no? Esto es una plataforma para saber si quieres dedicarte a la moda, a la actuación, a la comunicación como nosotros. Es una oportunidad muy buena para chicas jóvenes que están empezando y quieren seguir un sueño. Pues para que ustedes vean un poquito de la concentración de esos días que han pasado en este maravilloso norte de Tenerife, si les parece, vamos a verlo. I got a good feeling. Yeah. I got a good feeling. I got a good feeling. Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down. I got a good feeling. I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill. From the bottom to the top, I finna knock it out. I'm about to blow, ready on the go. Steady shining brighter than I ever did before. When I'm up in the clouds, and I ain't coming down. No, I ain't coming down. Oh, no. I'm the talk of the town. I know you're feeling it now. Come on and move to the sound. And keep it going, and turn it up loud. I got a good feeling. Yeah. Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down. I got a good feeling. Yeah. Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down. Starting at the tip of my toes. In my head and my clothes, oh Lord, ain't nothing holding me back, so I don't gotta heal the smack, no more, play it loud when I walk in the door, I got the pedal pushed down to the floor, and about to bring it home, yeah, it's time to let them know, yeah, it's time to let them know, so let's go. I'm the talk of the town, I know you're feeling it now, come on and move to the sound, and keep it going, and turn it up loud. I got a good feeling. Yeah. Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down. I got a good feeling. Yeah. Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down.
got a good, good, a good feeling. I got a good, good, a good feeling. Qué bien lo han pasado y qué envidia, ¿eh? Porque yo ya me acuerdo de estas concentraciones y me da pena no poder venir toda la semana. Qué experiencia, qué experiencia, que no van a olvidar estos días aquí en el municipio, en la Villa de los Realejos, en un concurso en el que la moda es importante, es muy importante este tipo de eventos, porque al final generan industria y también un escaparate para los diseñadores, porque hay que ver el vestidazo que llevas tú esta noche. Bueno, muchas gracias, Fran. En este caso, quiero saludar a Mario Salafranca, creador de esta maravilla de vestido y para el que pido un aplauso también. Sí, porque al fin y al cabo estas galas también es un escaparate y para que los diseñadores de toda España, porque aquí hay diseñadores de toda España, puedan mostrar su trabajo, que es espléndido. Aquí tenemos mucho talento, en Canarias también, ¿eh? Pues sí, además, nuestras finalistas, 12 finalistas, están todas guapísimas, todas y cada una de ellas con un diseñador diferente que eligen, ¿no? Porque al final también dice mucho de su personalidad y de lo que quieren transmitir con esa maravilla, con esas creaciones que llevan. Pues, señoras y señores, si les parece, vamos a recibir a las 12 semifinalistas. Barcelona. Cáceres. Canarias. Granada. Las Palmas. Madrid. Málaga.
Melilla. Tarragona. Tenerife. Valladolid. Ahí están las 12 semifinalistas que en unos segundos se van a convertir en 6 finalistas. Antes tenemos que pedir la presencia de Fran Fajardo en el escenario. Fran está más aquí que allí, este hombre. Fran, menudo deporte estás haciendo hoy. Bueno, pues ya tenemos esas 6 finalistas, pero antes de ello, por favor, un fuerte aplauso para nuestras candidatas. Las finalistas son Canarias. Granada. Las Palmas. Tarragona. Y Tenerife. Pues ahí están las 6 finalistas de la noche. Una de ellas se convertirá esta noche en la flamante Miss Mundo España 2023. Pero todavía queda concurso, todavía queda mucho por decidir, porque tenemos que escucharlas hablar, tenemos que escuchar cómo contestan a una pregunta que les harán los miembros del jurado. Pero antes, despedimos con un fuerte aplauso a las no clasificadas. Bueno, ya queda poco, chicas, para saber quién es la ganadora de esta noche. Qué importante es sonreír en la vida. Y además en un concurso de belleza todavía más. Y tener una sonrisa bonita es importante. Y hay profesionales que se encargan de eso. Pues sí, ella es la doctora Mariana Rocha, que también forma parte de los miembros del jurado. Y para conocer un poquito más ese trabajo, vamos a ver el vídeo. Clínica Doctora Mariana Arocha. Alta estética dental y facial en Málaga. Ofrecemos los tratamientos de estética dental y facial más avanzados, que te van a permitir lograr que tu belleza y tu sonrisa se conviertan en el reflejo de tu verdadera felicidad. Nuestro equipo está formado por especialistas con estudios avanzados que ponen siempre todo su esfuerzo y conocimiento para lograr los mejores resultados. Ser una clínica especializada únicamente en estética nos permite enfocarnos en un objetivo claro. Diseño de sonrisa, carillas dentales, ortodoncia invisible
y armonización orofacial. La cercanía con el paciente y la flexibilidad nos caracteriza. Atrévete a vivir la experiencia. Pues a sonreír todos. Las quiero bien sonriendo porque ahora llega un momento complicadillo, ¿no? Momento clave, momento importante. Vamos a pasar al minuto de oro, ese minuto en el que nuestras candidatas van a contestar esas preguntas. Y para ello llamamos a Canarias. Gracias. Esta pregunta se la hicieron a Mireia Lalaguna, la única española en ganar Miss Mundo en el pasado año 2015. ¿Por qué deberías ser tú la próxima Miss Mundo? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por venir hoy. Y sobre todo, muchas gracias a la organización para que esta semana pueda ser una de las cosas que jamás me voy a olvidar. En cuanto a la pregunta, considero que yo puedo aportar un montón de cosas, sobre todo un compromiso para poder representar a España y para aportar a nuestra sociedad. Quiero poder demostrar a muchas mujeres y niñas de esta sociedad de que los sueños realmente se cumplen. Con un poco de esfuerzo, trabajo y sacrificio, todo, pero todo realmente se puede cumplir. Y finalmente, me gustaría poder demostrar que tengo mucho más que una belleza exterior. Tengo humildad, respeto, valores que me han inculcado mis padres desde muy pequeña. Pero sobre todo, tengo un corazón noble. Dentro de mí hay una real belleza con propósito. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, pues es el turno de Granada. ¿Qué consejo de vida le darías a las niñas que están viendo el certamen en este momento? En primer lugar, buenas noches, Los Realejos. Quería dar las gracias a todo el mundo que está esta noche aquí, en especial a mi familia que me apoya desde el primer momento. Como no, a la organización por todo el trabajo que esto conlleva, a los patrocinadores porque sin ellos esto tampoco sería posible, a la labor del jurado y al alcalde por recibirnos de tan buena forma. Por último, pero no menos importante, quiero darle las gracias a mis compañeras por hacer de esto una experiencia tan inolvidable y especial. Con respecto a la pregunta, el consejo que yo le daría a las niñas que están viendo este certamen es que si realmente a ellas les gustaría presentarse, que no abandonen su sueño, que luchen por ello, que como ha dicho mi compañera, con trabajo, esfuerzo y sacrificio se pueden conseguir. Y si yo el día de mañana o esta misma noche fuese en mi mundo España, trataría de ser un ejemplo y una inspiración para esas niñas, para animarles a eso, a que sigan sus sueños, que se puede y que un no o una puerta cerrada no significa que sea imposible. Hay que seguir intentándolo. Gracias. Gracias, Granada. Barcelona. Gracias. ¿Por qué elegiste la plataforma de Miss Mundo y no la de otro concurso de belleza? Muy buenas noches en primer lugar a Los Realejos. Y respecto a esta pregunta tengo una respuesta muy clara. Creo que hay muchísimos certámenes y cada día aparecen muchos más nuevos para dar a conocer a todas esas mujeres poderosas que deciden presentarse por su cuenta a este tipo de certámenes. ¿Y por qué elegí yo Miss World? ¿Por qué elegí Miss Mundo España? Pues porque es un certamen en el que se valora a la mujer valiente, a la mujer que tiene esa belleza
interior y exterior. A esa mujer con ese talento artístico, con ese propósito social. Creo que se busca una mujer completa, con una belleza integral. Y es por ello que yo decidí presentarme a este concurso. Porque quiero dar a conocer que los certámenes de belleza son eso. Los certámenes de belleza buscan una mujer que sea completa. Porque todas las mujeres nos valemos por nosotras mismas y podemos aportar a la sociedad y podemos demostrar que somos mucho más que belleza. Somos belleza integral, somos mujeres fuertes, tenemos talento y tenemos fuerza. Gracias. Es el turno para Las Palmas. ¿Qué significa para ti la belleza con propósito? Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Para mí la belleza con propósito significa ser una mujer segura de ti misma, valiente, luchadora, emprendedora, todos los adjetivos que se puedan calificar. Y para mí es algo más que el exterior. Belleza con propósito es tener un objetivo claro e ir a por él. Y gracias. Buenas noches. Es el turno de Tarragona. Si pudieras elegir a una figura famosa del pasado o del presente para que te ayudase con tu proyecto social, ¿quién sería y por qué? Muy buenas noches, Los Realejos, primero de todo. Yo escogería a Coco Chanel, ya que ella reivindicó que las mujeres podían llegar mucho más allá. También ejerció en cuanto a la igualdad con el hombre a través de la moda. Soy una mujer que, dependiendo de cómo se siente cada día, se viste de una manera u otra, y creo que Coco Chanel marcó una diferencia. Creo que gracias a ella también estamos hoy aquí, tenemos diferentes estilos de moda, tenemos diferentes estilos de vestir, tenemos diferentes diseños y cada persona puede decidir cómo llevarlo. Y en mi caso, mi proyecto social fue sobre el rechazo, fue sobre sentirnos pequeños y resurgir, fue sobre crecer, empoderarse y creo que Coco Chanel podría ser un ejemplo para todos. Gracias. Gracias, Tarragona. Es el turno de Tenerife, pero vemos que no hay pregunta. Yo creo que Ah, que se calle. Se había caído. Espera un momentito que yo voy a buscar la pregunta. Cosa del directo, ¿qué le vamos a hacer? No sé si hacerte dar el paseillo, pero bueno, tú dale el paseillo y te lo pongo aquí. Cosas que pasan, que con los nervios pues se caen las preguntas por el suelo. Si tuvieras la oportunidad de hablar frente a todos los líderes del mundo, ¿cuál sería la problemática social que le transmitirías? Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la organización, quiero agradecer a Los Realejos y a Tenerife. Y en respuesta a su pregunta, la problemática que yo les pondría a todas las personas que dirigen el mundo sería sobre la desigualdad. Creo que esa es la mayor enfermedad a la que nos enfrentamos ahora mismo y qué pena que vivamos esta situación. Lo ideal sería aprender a convivir juntos, aprender a aceptarnos, aprender a aceptar que tenemos los mismos derechos y sobre todo
aprender a vivir unidos y con amor. Y eso es lo que hacemos nosotras en Mis Mundo España. Siguiendo el lema Belleza con Propósito, intentamos siempre seguir dándole visibilidad a todas esas problemáticas que existen en nuestro país o en el mundo e intentar hacer de nuestro mundo un lugar un poquito mejor. Gracias. Gracias, Tenerife. Bueno, pues ya las hemos conocido un poquito más. Ya se han enfrentado a esa pregunta, a ese minuto de oro. Así que las despedimos con el aplauso de todos ustedes porque en un ratito ya sabremos quién es la elegida esta noche. Gracias, porque no es fácil, ¿eh? No es nada fácil enfrentarse. Y se lo digo yo que trabajo, bueno, los dos que trabajamos en esto. Sin duda no es nada fácil, pero todavía nos quedan cosas bastante bonitas, bastante interesantes. Y en concreto la que viene ahora me hace mucha ilusión. Porque hay que poner un toque de música a la noche y además tenemos esta noche con nosotros a una artista de las grandes de nuestro país. Una voz espectacular. La conocemos desde hace ya algunos añitos. Y no ha parado de trabajar. Ella no necesita presentación porque el escenario es suyo y ella es Rosa López. Me levanté, abrí mi alma y pude ver frente al espejo a esa mujer con quien soñé. Un papel. Me miras y yo quiero que puedas ver mi esencia está debajo de mi piel. Rompí las cadenas, por fin soy quien yo quiero ser. Merece la pena, hoy siempre vuelvo a nacer. No soy
manos pintaré la magia de un nuevo amanecer. Volver a ser yo, volver a ser yo, ser yo. Buenas noches, Tenerife. ¿Cómo estáis? Bueno, ya sé que estáis muy bien porque hoy es súper emocionante. Desde aquí, de verdad, o sea, yo me siento no como una más porque no tengo tanta belleza. ¿Por qué no? Porque son, además, ni juventud. Es increíble. Ahora están viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida, que no deja de ser, ni más ni menos, que un paso más, que horas de vuelo, que guantes a la vida, y que no hay un regalo más bonito, más que el mismo mundo, más que Mira España, que tu madre, que tu abuela te pueda ver hoy aquí. Esas mujeres que lucharon por sentirse escuchadas. Eso es maravilloso. Entonces, la belleza, hoy estoy aquí porque lo que más me gusta es que esa belleza tenga un propósito. Y eso es una deferencia. Por eso, ahora me gustaría interpretaros y sobre todo dedicarle a ella, sobre todo con el ánimo de que nunca pierdan la esencia, porque al final, además voy a hablar como hablamos cuando no estamos en el escenario. Al final el chasis se va a tomar por culo, por mucho que nos cuidemos. Entonces por eso digo, ahora es un momento súper especial para ella, porque es lo más bonito en esta vida, es lo más bonito. Hay que disfrutar lo que la vida nos da, esa belleza que tienen y todo lo que tienen dentro también, porque tienen ganas de cambiar el mundo. No es solamente luchar a ver quién es la más bonita. Yo he estado ahí detrás y todas y cada una de ellas quieren cambiar el mundo a través de... Hay médicos, yo no soy médico. Médicos, cirujanos, hay gente maravillosa, pues, por ejemplo... propósitos para ayudar, por ejemplo, la parte del público LGTB, que en este caso, 1930, esta canción que acabo de hacer, está dedicada para esa parte del colectivo LGTB que todavía hoy día sigue sufriendo muchísimo con historias barbaridades. Para las personas transgénero, que en algún momento seguro que ya no tendremos que decir personas transgénero, pero eso... Pues igual que el divorcio, cuando no... ¡Uy, que te has divorciado! ¡Ay, por favor! Y ahora ya es normal, todo es normal. Todo se normaliza cuando se ve con amor y con naturalidad, porque nadie es perfecto. No hay nada más bonito que seguir con la esencia desde que te parieron. Así que nada, os dedico esta canción, pero sobre todo a ella, que se llama precisamente Esa Belleza. ¡Vámonos! Esa belleza que deslumbra en los altares de la moda, solo nos miente, solo nos nubla, solo castiga y nos controla. Esa belleza que persigues lejos del cáliz de las rosas, solo es un sueño tan imposible que te arrodille, te obsesiona. No es la belleza que amo, la belleza del cuerpo que pasó. No es la belleza que busco, la belleza que llaman perfección. Tan solo es tu bondad. Belleza que enumeras frente al fugaz escaparate, solo te humillas, solo te enferma lo que te encierra en una casa.
Muchas gracias. Sofi, Fran, me vengo para acá, me voy, ¿qué hago? ¿Sí? Voy yo a verte. Que ¿cómo aguantáis con estos dolores de pie? Buena pregunta. Madre yo ya mía. No ¿qué te pasó en el pendiente? Es tremendo, ¿eh? Ni una boda esto, madre mía. Entre el pendiente y los zapatos. Sí, se me ha colado la tuerca por aquí y no sé por dónde está. Nada, estoy a lo Lola Flores. No pasa nada, no pasa nada. Estás guapísima, estás bella. Te admiro muchísimo como mujer y sobre todo como profesional por esa maravilla de canciones que haces, que nos has interpretado y que, como bien has dicho tú, usas tu plataforma, que es la música, para transmitir mensajes. Sí, esos valores tan importantes que ellas están transmitiendo aquí hoy. Por eso me gusta la gala de hoy. Me siento súper orgullosa de las mujeres jóvenes que están con esa sensación, ¿no? Con esas ganas, ¿no, Sofía? De cambiar la vida y de transmitir valores. Y con la valentía de venir aquí esta noche y presentarse, que no es fácil, ¿eh? No. Y además, una cosa, porque he visto ahí detrás, por decir, es que somos muy jóvenes. Lo somos. No, yo no. Ya no. Pero es súper emocionante porque ahí detrás, las chiquillas que no han sido seleccionadas, que se han quedado veintitantas, pues salen llorando y tal. Entonces, sobre todo hay una cosa que es súper importante, que sepan que esto simplemente es un paso en su vida y que ellas van a seguir trabajando, aunque no queden seleccionadas, van a seguir llamándose igual, trabajando igual, teniendo la misma casa que tienen, si la tienen. O sea, no afecta para nada todos nuestros pensamientos, nuestras totalmente emociones. Es súper importante que las controlemos, nos dediquemos, lo digo por experiencia, no desde esa perspectiva, pero es súper bonito ese crecimiento personal. Y que, todos recibimos muchos no en la vida, claro, y hay que adaptarse. Y los habrá, y los habrá mucho. Entonces lo que hay que hacer es adaptarse y emocionarse y volver a intentarlo. Claro. Que es muy importante volver a intentarlo. No perder esa ilusión que las ha traído aquí esta noche. Claro que sí. Y saber por qué y para qué se dedican a totalmente esto. Bueno, Rosa, estábamos hablando detrás que has venido mucho a Tenerife, a Gran Canaria. Sí. Que Canarias ya prácticamente es tu segunda casa. Ya ves. Cuéntanos, próximos proyectos. Te vamos a tener aquí en Canarias otra vez. Cuéntanos qué vas a hacer. Es que ahora las elecciones nos tienen parados. Es verdad. Ay, cada cuatro añicos, madre mía. Donde más trabajo hay, se para. Mucho. Me cago en la Marsala. Pero bueno, no pasa nada. Y desde aquí quiero mandar un besito a la concejalía de fiestas. Un aplauso para Rosa, por favor. Es broma, ¿eh? Yo, donde nos quieran, ahí estaremos. Claro que sí. Hay que adaptarse siempre. Yo estoy feliz. Aunque no, yo me voy a un guachinche tranquilamente. Oh, pues claro que me veo mi atardecer maravilloso. Bueno, ayer fui son al Teide. Sí, es verdad. Y estaba que cerrado. Desapareciste del hotel, digo, pero ¿dónde ha ido esta mujer? Al Teide, claro que sí. Hombre, eso, mira, aunque estuviera cerrado, porque estaba preparado para unos astrólogos, no sé qué, que iban a ver las estrellas. Que, por cierto, para los que no seáis de aquí, si hay alguno por ahí, hay que ir con anticipación. Pues los viernes solamente, los viernes solamente. Maravilloso. Bueno, podríamos estar toda la noche aquí hablando con Rosa porque eres especial, eres encantadora. Bueno, yo es que soy un desastrillo hablando, de verdad. Lo siento. Eres 10. Muchísimas gracias. Amor. Menos mal que gracias. La cabeza va a pegar. Y has recuperado el pendiente. Sí, el pendiente se recupera, pero la cabeza... Pero gracias, más que te pega. Rosa, muchísimas gracias. Y disfruta de la gala tú también. Claro, gracias. Sé felices. Gracias. Gracias. Bueno, en unos minutos no se vayan porque vamos a saber ya quién es la ganadora de la noche. Vamos a publicidad. Bueno, pues estamos de vuelta y ya sí que de verdad queda muy, muy poco para conocer a nuestra próxima Miss Mundo España. Pero antes, es el turno de nombrar a la Miss Internacional España 2023, a esa candidata que viajará a Japón a finales de año para representar a nuestro país.
Y antes de ello, hay que despedir a la actual Miss Internacional España 2022. Ella quedó top 8 en Japón y ha hecho un trabajo maravilloso representando a España alrededor del mundo. Así que pido un fuerte aplauso para despedir a Miss Internacional España 2022, Juliana Ro. Hoy llega a su fin lo que pensaba que era una meta y ha resultado ser el principio de un largo camino. Me habéis hecho uno de los regalos más bonitos de mi vida, representar a mi país, al que tanto amo, a su gente, su poderío. Gracias, Cres, por confiar en mí. Espero haber cumplido con esas palabras tuyas de «Llévame lejos, Ro». Gracias, José, mi mayor apoyo. Eres y serás mi amigo del alma. Gracias, Luisma, Paco, Futu, Urbano y un largo etcétera de profesionales que hacen que todo esto sea posible. Espero haberos hecho sentir orgullosos de mi trabajo. Y cómo no, mi familia. Gracias. Gracias, Guille. No es fácil encontrar un compañero de vida que persiga tus sueños junto a ti. Te amo. Gracias, mamá. Tu fortaleza y bondad me han convertido en la mujer que soy hoy. Como bien dijiste, ser guapa no tiene ningún mérito. Siempre estaré aquí para todos vosotros. Vuestra amiga, confidente y familia. No es un adiós, es un hasta luego. Así que, para siempre, Juliana Ro, vuestra Miss International Spain 2022. Es la emoción de despedirse de ese título que tan bien ha llevado Juliana durante este año. Y vamos ya a pedir el acta del jurado para saber quién es la Miss Internacional España 2023, que no necesariamente tiene que estar entre las 6 finalistas. Aquí está Fran. Ahora, aquí te dejo las dos actas. Recordemos, vale, como tú comentabas, tenemos tanto Miss Internacional como Miss España. No necesariamente tienen que ser las finalistas ni tampoco necesariamente tienen que coincidir. Así que puede darse cualquier circunstancia. Porque sabemos, Frank, que los concursos son diferentes totalmente y que diferentes. Se buscan cosas diferentes. Son dos certámenes totalmente diferentes, con dos perfiles de candidatas también diferentes. Por lo tanto, hemos hecho una doble votación, así que ahí están los dos resultados. Muy bien. Y suerte a todas. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Fran. Pues, la nueva Miss Internacional España 2023 es... Miss Las Palmas. Miss Las Palmas. Miss Internacional 2023. 23. Las Palmas y mucha suerte en tu reinado en esta carrera de fondo que comienzas hoy. Y vamos ya, ahora sí, con el título de Miss Mundo España. Ya tenemos con nosotros a la Miss Mundo del 2000, Miss Mundo España. Ojalá. Miss Mundo España 2022 y al señor alcalde. Segunda dama de honor, ¿no? Segunda dama de honor es para... ¡Granada! Segunda dama de honor. Thank you.
es la segunda dama de honor. Y vamos ya con la primera dama de honor. Ella es... ¡Canarias! Señoras y señores, amigos y amigas de la Villa de los Ralejos, a todas esas personas que han venido desde todos los puntos de España para estar con nosotros esta noche. La nueva Miss Mundo España es... ¡Tenerife! Es el momento importante. Es el momento de la coronación que hace entrega Paula Pérez, Miss Mundo España 2022, a la nueva Miss Mundo España. Señoras y señores, pues ya tenemos nueva Miss Mundo España. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a ti, Sofía, por haberme acompañado y por ponérmelo tan fácil. Gracias, Fran. Ha sido un placer estar aquí contigo, con toda la gente, con todo Tenerife, todos los realejos. Enhorabuena a nuestra ganadora. Enhorabuena a todas las candidatas. Gracias y nos vemos el año que viene.